Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por estar en la Caja de Música, esta vez desde Barcelona. Si te parece, vamos a hacer un repaso por todo lo que ha pasado hasta llegar a día de hoy y lo que nos tiene también preparado el futuro. Perfecto. Nuestras entrevistas siempre las empezamos con la misma pregunta, y es, cuando estáis de promoción, os hacen muchas preguntas, contestáis a muchas preguntas, pero ¿hay alguna pregunta pendiente? ¿Hay algo que te gustaría que te preguntaran y todavía no te han hecho esa pregunta? Pues lo pensaba hace un momento, además. Es como, ¿qué es lo que menos te gusta de la promoción? Y yo no estaba tan acostumbrado a hacer tantas entrevistas seguidas hasta hace relativamente poco. Y hay dos cosas que me he dado cuenta que no me gustan nada, que son el maquillaje, los momentos de maquillaje y los tiempos. Es como uno prefiere hacer todo de seguido, que no haya un margen, porque cuando haces tantas cosas seguidas llega un momento que la cabeza se colapsa y si te dejan media horita para dormir se va todo a pique. Y si nos ponemos en esa pregunta maldita, esa pregunta que se repite tantas y tantas y tantas veces y que al final dices, pero a ver, si ya lo sabéis de memoria, yo ya lo he contado 20.000 veces. ¿Hay alguna pregunta maldita que cada vez que empiezas una entrevista pides, por favor, que no me la hagan interiormente? Bueno, hay unas cuantas. No sé si son confesables porque puedo tirar piedras contra mi tejado, pero sí que de repente hay una difícil de contestar, que es ¿en qué te inspiras para escribir canciones? Bueno, difícil o muy fácil, que es, pues no lo sé muy bien, porque si lo supiera, escribiría más canciones, ¿no? Estaría todo el día escribiendo. Supongo que esa inspiración hay que buscarla constantemente en cualquier situación, en las personas, en los contextos, en las palabras, en las películas, en las canciones, ¿no? Eso hay que buscarlo, y supongo que es una pregunta difícil de contestar, porque imagino que la gente necesita saber, como yo necesito saber en qué se inspira Andrés Calamaro o en qué se inspira Tom Waits, ¿no? Pues yo no lo sé, me gustaría saberlo, pero está en todos los lados y no está en ninguno, ¿no? Para alguien que no te conozca y que no sepa quién eres, ¿quién es Jorge? Pues Jorge es un chico de Ávila que lleva ya unos cuantos años haciendo canciones y que sobre todo es un obsesivo de la música y de un tipo muy inquieto musicalmente y artísticamente hablando, sobre todo. No es mucho más. Yo la verdad es que no sé hacer muchas más cosas en la vida, más que pues que compartir tiempo con mi gente, pasar ratos en mi tierra que es Ávila, en mi pueblo que es Blasco Sancho, que son los lugares donde más a gusto estoy, y consumir mucha música y mucho cine y muchos libros. Supongo que eso es un poco lo que yo soy, no hay mucho más que eso. Muchas veces tendemos a clasificarlo todo, clasificar cómo estamos, a lo que nos dedicamos, lo que hacemos, lo que somos, etcétera. Pero si tú nos tuvieras que contar a lo que tú te dedicas, sin una definición de estas ya predefinida, ¿qué dirías? Yo soy cancionista y supongo que aunque suene así un poco peliculero, soy artista y me considero artista desde que me levanto hasta que me acuesto. No soy el artista este de los años antiguos, ¿no? No, soy simplemente un tipo que se dedica a tratar de hacer arte, a tratar de emocionar a través del arte a los demás. E intento buscar mi manera de comunicarme. Supongo que cuando yo empiezo a hacer canciones no las hago más que por una necesidad mía, ni siquiera pienso que eso en algún momento yo se lo pueda enseñar a alguien. Es algo muy curioso y que guardo con mucho cariño. Intento conservar sobre todo la necesidad esa de escribir canciones, porque el día que yo no necesite escribir canciones, creo que va a ser muy difícil que conecte con nadie, porque va a ser mecánico, y con la mecánica en mi manera de interpretar esta profesión no, obviamente no es muy emocional. ¿Qué te permite la música? Pues sobre todo eso, expresarme y sentirme alguien especial de alguna manera, ¿no? Como te decía, yo no sé hacer prácticamente nada bien en la vida, aunque suene estúpido, es verdad, ¿no? Sherlock Holmes decía que, ¿no? Yo soy muy fan del personaje de Sherlock, y él decía que no sabía de nada, pero de lo que sabía lo sabía todo. Yo supongo que soy bastante eso, bastante freak con las canciones, y me gusta mucho escuchar música de mogollón de colores. Intento abrazar a cada música que me llega, da igual de qué estilo y de qué intérprete, y quitándome prejuicios de cosas que a lo mejor no, porque esto no, todo tiene algo interesante que absorber, y en eso, a eso dedico mi tiempo prácticamente al completo, tanto el tiempo profesional como el tiempo libre, porque cuando tengo 4 días libres de hacer promo, de hacer conciertos, lo dedico a escribir, o sea que no son libres, pero es que tengo la suerte de dedicarme a lo que más me gusta hacer en la vida. ¿Y escribir tus propias canciones qué te permite? Pues un poco eso, aparte de también a día de hoy vivir de ello, expresarme y comunicarme con el mundo y de alguna manera
salir a veces un poco también de la banalidad de la vida real y de las cosas que suceden tan frías y tan grotescas, ¿no? Supongo que mi manera de comunicar esa parte más sensible o ese tipo de lenguaje con el que me he ido encontrando identificado con los años, que es la parte más emocional. Creo que cuando me pongo a escribir, por mucho que yo quiera o en otras épocas haya querido ser rockero o alguien haciendo algo más gamberro, cuando me pongo a hacer música, no sé por qué motivo, me sale una cosa muy sensible y muy emocional. Eso es lo que soy. ¿Cómo es ese momento en el que una de tus canciones no es cantada por ti, sino por otro artista, y la oyes por primera vez, la escuchas por primera vez y dices, guau, esta letra la escribí yo en mi habitación o en el estudio, donde sea? ¿Cómo es ese momento? Pues es curioso porque yo he tenido la suerte de que todos los artistas que han cantado canciones mías, a todos los admiro mucho y todos se han portado muy bien conmigo porque todos han hablado de mí en las promos, me han invitado a sus conciertos, me han tenido muy en cuenta. Pero es verdad, como curiosidad, que la primera vez que escuché una canción mía cantada por otro fue Miedo, cantada por Sergio Dalma, y la verdad es que no me gustó. Entonces fue raro porque era mi primera vez, era además una canción que para mí es muy especial, el contenido de la canción habla de algo que es difícil de explicar a alguien que no sea de mi familia, porque habla de algo muy, muy, muy nuestro y que creo que no voy a contar nunca del todo. Entonces, esa primera vez me costó. En cambio, luego cuando él grabó Recuerdo Crónico, me encantó. Incluso fui a verlo cuando lo grabaron en directo en la Plaza de las Ventas en Madrid y Sergio se portó genial conmigo. Además, mi madre era fan de hace un montón de años. Pero es verdad que la primera vez no me gustó cómo produjeron la canción y bueno, supongo que está bien también contarlo, ¿no? Exacto. Y ese momento en el que te encuentras a alguien, o en uno de los conciertos, o por internet, etcétera, que cante alguna de tus canciones, alguien que te siga, que se reconozca fan o seguidor tuyo, y cante alguna de tus canciones, ¿cómo es ese momento? Para mí es muy bonito, muy muy bonito. Además tengo una cosa muy curiosa que sucedió, que había un tipo que cantaba, subió unas cuantas versiones mías y casualmente se parecía a mí bastante, ¿no? Entonces hubo una vez que enseñé un vídeo a mi madre y mi madre pensaba que era yo, el tipo, hasta que no pasó un rato y le dije, no, no, este no soy yo. Entonces sí, yo lo recibo con muchísimo cariño. Siempre que alguien se molesta en sacar unos acordes y aprenderse una canción y grabar anoche creo que alguien compartió algo y bueno, alguien como yo, que no es una persona muy mediática, pues para mí es muy bonito que la gente haga eso, claro. Hablas de esa parte emocional de las que hablan muchas de tus canciones, pero ¿hay algo que quieras contar con tu música, con tus letras? ¿Hay algún mensaje claro que quieras transmitir a la gente y a todo aquel que quiera escucharte? Bueno, al final eso, yo creo que esa parte de sensibilidad, ¿no? De ablandarnos un poco, ¿no? Está el mundo bastante duro con muchas cosas y la cosa se está poniendo muy fea, no sé, hay mucho odio en el ambiente, ¿no? Creo que lo que pueda aportar mi música a la vida, si es que puedo aportar algo, es esa parte emocional y esa parte sensible, esa necesidad de querernos un poco y de sentir por dentro cositas, ¿no? De que no todo sea tan visceral y tan mental y tan frío, ¿no? Creo que mi música tiene esa parte y que la gente que viene a los conciertos disfruta de eso, de pasar una hora y media, pues emocionándose y a veces riéndose de las tonterías que digo que a veces son bastantes, la verdad. ¿Cómo empieza esta aventura musical? ¿En qué momento decides que la música tiene que formar parte de tu vida y ya no solo eso, sino que quieres dedicarte a ello? Pues la verdad es que la música forma parte de mi vida desde que tengo uso de razón. Mi padre era cantante de orquesta y desde que yo tengo 3 años me llevaron a clases de música, que era casi más aprender a amar la música jugando con ella. A los 8 años empiezo a estudiar Medina del Campo, en un pueblo de Valladolid, trompeta en la escuela de música. 2 años después vuelvo a Ávila a vivir y o sea, nos mudamos a Ávila a vivir y empiezo a estudiar en el conservatorio, sigo estudiando trompeta. A los pocos años lo dejo y empiezo a aprender a tocar la guitarra, mientras lo mezclo con años de fútbol en los que me parecía que me iba un poco bien, ¿no? Esa adolescencia, ¿no? Y de alguna manera ahí empiezo a necesitar escribir y yo ya tenía algunos textos que había escrito que obviamente jamás enseñaba nada a nadie. Esto sorprendió bastante en mi entorno porque yo todo lo que hacía a nivel de sacar cosas de mí era absolutamente privado y no confesable. Entonces cuando
empecé a escribir canciones, las primeras canciones fueron cambiando letras, sobre todo canciones de Fito y Fitipaldis y de Sabina. Yo en el ISTI cogía y pasaba mis ratos pensando en las melodías y cambiándole las letras. Y en un momento dado empiezo a escribir canciones y esas canciones, las primeras tardé mucho tiempo en enseñárselas a mis padres, que fueron los primeros en escucharlas. Y supongo que ese feedback en ellos, ese rollo cuando escuchan y me dicen, pues pero esto lo has hecho tú, eran canciones bastante austeritas. Pero claro, para ellos era de repente su hijo haciendo cosas que no sabían que hacía, ¿no? Y me dijeron, esto lo has escrito tú, joder, qué cosa tan bonita. Y a partir de yo creo que ese feedback me enamora rotundamente y necesito que eso suceda más veces, ¿no? Necesito sentirme querido con eso, ¿no? No sé muy bien, pero con el tiempo aparece Enrique Urquijo. Yo siento que Enrique está haciendo, yo creo que antes de esto, Enrique está haciendo canciones que se convierten en mis amigas y es como, joder, yo quiero. Llega un momento en el que, sin saber muy bien que lo estoy decidiendo, había decidido que yo quería dedicar mi vida a lo mismo que hacía Enrique, que era canciones. ¿Qué es lo mejor de este mundo? Lo mejor de este mundo es la música y la gente con la que compartes y las experiencias. Y a veces, fíjate, a veces no cumplir los sueños que tenías. Porque hace poco me preguntaban, ¿qué pensaría el Jorge de cuando empezaste del de ahora? Digo, pues seguramente estaría bastante decepcionado. Porque uno cuando tiene 18 años lo que quiere es llenar las ventas, ¿no? Y ser una estrella y que te vaya muy bien. Pero con la edad que tengo ahora, desde hace unos años ya, mis pretensiones son bastante menos pretenciosas, valga la redundancia. O sea, yo quiero crecer y quiero que mi música llegue al mayor número de gente posible, pero no necesito que sea en un recinto muy grande ni en unas dimensiones muy grandes. Quiero vivir de mi profesión y sobre todo poder seguir haciendo música y seguir haciendo la música tal y como la entiendo, que es lo que más me importa de todo esto. O sea, ¿y lo peor? Lo peor, para mí las opiniones externas, seguramente el enjuiciamiento constante y el exponer algo públicamente que te hace estar en boca de cualquiera en cualquier momento, ¿no? De gente que no te conoce, que no sabe cómo te sientes, ¿no? A mí, por ejemplo, me cuesta mucho cuando alguien me manda su trabajo, ¿no? Sus canciones o me dicen, escúchalo y dime qué te parece. Si no conozco a la persona, no le digo nada porque me parece que a veces me emociono y a veces no. A lo mejor eso sí lo escucho en un mes, me emociono de verdad. Pero creo que decirle a alguien algo que has sentido y si para ese alguien tu opinión es importante, es duro, ¿no? Porque no te conoce, no sabe si le estás diciendo algo de una manera constructiva o es una parte que para mí es difícil. La parte de que no tiene que ver con la comunicación puramente musical, de sacar mis canciones, que la gente las escuche. Cuando opinan, ¿no? Todo esto además de las redes, que abre como un abanico bastante potente a la opinión pública de cualquiera, es algo que sí que me aterroriza a veces bastante, pero bueno, es una parte de lo maravilloso que es todo lo demás. ¿Qué queda del Jorge de la colección de relojes? Pues queda el friquismo absoluto y sobre todo la necesidad de hacer cosas constantemente, de hacer proyectos musicales constantemente, de acabar un disco y ya estar pensando en cómo voy a hacer el siguiente, seguir trabajando en las canciones, las ganas de crecer, la emoción, cómo me emociono con la música, sobre todo de los demás, ¿no? Cómo sigo descubriendo cosas y sobre todo el pozo ese del tipo que no sabe absolutamente nada, ¿no? Y que piensa que cuando saque tres discos ya va a saber cómo funciona todo y sigue sin saber nada, ¿no? Porque cuanto más controlas, más conoces y cuanto más conoces, más necesitas descubrir, ¿no? Aunque parezca un poco contradictorio, es así, ¿no? Este mundo es inmenso y cada uno además se toma las cosas de una manera, cada uno gestiona su proyecto de una manera y uno siempre va buscando de qué manera hacer las cosas, equivocándose para no volver a caer por ahí. Y en este nuevo proyecto titulado Lumínica, ¿qué Jorge nos encontramos? Pues hay un Jorge un poco más optimista, con una necesidad de salir del tópico este de cantarle al fracaso y a las decepciones sentimentales. Y aunque hay algún guiño en alguna canción que habla de cosas más pasadas, pero me apetecía mucho hacer referencia al momento que estaba viviendo, que era un momento más optimista, a la necesidad de encarar los problemas de una manera bastante más
siendo más fuerte, ¿no? Y buscando, pues eso, la luz y el camino positivo, ¿no? También creo que el sonido ha evolucionado hacia otro lugar, aunque yo sigo partiendo mucho de músicas de raíz, ¿no? Patrones de canciones que tienen que ver con músicas de raíz. Sí que es verdad que sónicamente hemos evolucionado un poco. Hay muchas guitarras eléctricas, hay percusiones muy potentes. Bueno, es una manera de seguir evolucionando. Supongo que el siguiente irá por otro sitio también. Si tuvieras que definirme este disco con una frase, ¿qué me dirías? Uf, qué difícil. Qué difícil. No sé muy bien. Lo primero que se me ha venido a la cabeza son un verso de una canción de Manolo García que habla de los mares de trigo. Yo pensé mucho en los mares de trigo de mi tierra, de la Moraña Abulense. Y para mí hay mucha luz, hay mucho amarillo y hay mucho campo, mucho espacio por la noche. Se ven las estrellas de una manera espectacular. Es lo primero que se me vino. ¿El éxito existe? Sí, claro. ¿Y qué? Existe de ¿qué manera, sería para ti? Hay gente que... Yo no me creo mucho a aquellos que dicen, no, para mí el éxito no es triunfar y tal. El éxito son muchas cosas. El éxito para mí es poder seguir haciendo discos. Yo cuando grabé el primero no sabía si iba a tener presupuesto para publicar un segundo y lo conseguí. Pocos meses antes de firmar con Universal yo tenía ya en la cabeza el disco que quería hacer y no sabía si podría tener presupuesto para hacerlo. De hecho creo que no lo habría tenido y bueno, al final he podido hacerlo con una compañía y con los años el éxito va evolucionando. Para mí es eso, que sobre todo no defraudar a la gente que me quiere, seguir teniéndoles cerca y poder seguir haciendo música y creciendo y que mi proyecto no se estanque, ¿no? Que mi proyecto crezca y crezca. Eso es el éxito, ¿no? No, el éxito no es la cumbre, ¿no? El éxito es poder subir los escaloncitos, ¿no? Y pensar que esa cumbre está ahí, seguramente no llegar nunca. Nos decías que de adolescente, cuando todo esto empezaba, soñabas con llenar las ventas, con ese grandes escenarios, con mucha gente de público. Pero a día de hoy, ¿con qué sueñas? Pues sueño con eso, con poder seguir publicando discos y que no se me acabe la mecha de necesidades de hacer música y la inquietud y que no se estanque mi carrera, intentar que siempre haya un pasito adelante y que cada disco sea un paso adelante, sobre todo a nivel personal, de riqueza personal, ¿no? De enriquecimiento personal y a nivel de gente, de que la gente se vaya uniendo, ¿no? Eso para mí es súper importante. ¿Recuerdas la primera canción que escribiste? Sí. Se llamaba Gatos Negros. ¿Y qué contaba? Pues te puedes imaginar. Gatos Negros. Yo recuerdo cachitos y hace como un año y medio recopilé todas las canciones porque en mis primeros años de escribí una canción todos los días. Eran todas bastante malas, bastante pobrecillas, ¿no? Pero tenía, cuando grabé... Por ejemplo, la colección de relojes tenía como 300 o 400 canciones escritas. Escribía una todos los días o una cada 3 días, ¿no? Pero era como muy obsesivo. Cuando empezaba tenía que terminarla ahí cada día, ¿no? Y ahora, en cambio, pues tardo muchísimo en terminar una canción. O sea, es casi imposible que yo termine una canción el mismo día o en la misma semana porque las dejo reposar, las reviso, las doy la vuelta, a veces las cambio la letra. De repente cojo una cosa que tenía de una y se la pongo a otra y así sucede por ejemplo Líneas de Nazca, que era un estribillo que tenía de un lugar con una estrofa que tenía de otro y de repente lo junté, me encantó y dije, a ver si sale una primera parte bonita y cuadró y de repente una canción redonda de varias canciones, ¿no? Las canciones tienen ese mundo, pero Gatos Negros sí que está por ahí, la letra es bastante curiosa. ¿Te imaginas que ahora aparece ese Jorge que empezaba a escribir canciones en su habitación, que no mostraba esos cuadernos, que se lo guardaba todo para él? ¿Qué consejo te gustaría darle? Pues que no fuera tan vehemente, ¿no? Que no fuera tan... Que pensara un poco más para adentro y no tanto para afuera y que se quitara prejuicios y creyera más en él mismo. Y en lo que es él, y en lo que es el entorno, y en dónde ha nacido, y todo esto, ¿no? Que los primeros años para mí fue difícil, porque yo no conocía a nadie que se dedicara a hacer canciones como yo, ¿no? Conocía amigos que eran heavies, amigos que eran raperos, más que amigos, entorno, ¿no? Pero no tenía nadie cerca que hiciera esto, entonces... me costó buscar mi camino y mi manera de hacer las cosas en una ciudad en la que esto no era muy normal, ¿no? Entonces... que tuviera más fe, que creyera
Poco más, iba a decir que escuchara más música, pero era ya bastante obsesivo en aquella época. Si tuvieras que regalarle una canción de Lumínica, ¿qué canción le regalarías a ese Jorge? Sin lugar a dudas le regalaría 14 años a tres, que es una canción que habla de ese Jorge además. Como un regalo, sí, un homenaje es a ese Jorge. Es una reconciliación más que un homenaje, es como... Yo escribí muchas canciones, en aquella época pasé muchísimos años con una pareja a la que le escribí muchas canciones y muchas de ellas seguramente eran bastante injustas para ella, ¿no? No, nunca hablé mal de ella, pero sí que seguramente yo hice las cosas muy mal en algunos momentos y hablé muchas veces de las cosas que había hecho mal ella, ¿no? Y 14 años atrás era una manera de reconciliarme con el Jorge aquel, con aquella chica, ¿no? Y con aquella época que vivimos, y seguramente sea para mí de las canciones más importantes que he hecho en mi vida. Y alguien que no te haya escuchado nunca, que no conozca ninguna de tus canciones, ¿qué canción de Lumínica le regalarías? La misma. ¿La misma? 14 años atrás, sí. Sí, sí. Es una canción que creo que me representa muy bien porque tiene todo, o tiene muchas cosas de las que me interesan. Tiene esas guitarras eléctricas, tiene ese aire casi casi mexicano, ¿no? con esos metales, tiene esa parte tradicional que creo que tienes las líneas, las armonías que tienen que ver con la rumba, tiene ese contenido que tiene que ver con la canción de autor, que cuenta una historia, ¿no? Creo que tiene esa fuerza que tiene el rock, ¿no? Esa ansiedad que tienen las canciones épicas, creo que tiene bastantes cosas que me representan y a día de hoy creo que es la canción eso que, de la que más orgulloso me siento y a la que primero mostraría a alguien para que supiera quién soy. ¿Qué da más miedo, el halago o la crítica? Da más miedo, a mí me da más miedo la crítica, la verdad. El halago es una cosa bonita que hay que saber gestionar nada más. La crítica es una cosa que hay que saber una cosa jodida que hay que saber gestionar también, ¿no? Entonces, las dos cosas tienen el denominador común de saber gestionar, pero una es bonita y la otra es jodida. La crítica es jodida. ¿Tú crees que el halago en exceso puede llegar a debilitar en algún momento? Bueno, creo que si tú sabes muy bien lo que eres, no tanto. Supongo que no puedo hablar de mi experiencia porque no he llegado a ningún lugar en el que me hayan halagado excesivamente. Yo siempre me he llevado bastantes críticas, cosas muy bonitas, pero también ha habido gente que no... Por el entorno en el que me he criado, como te decía antes, no a todo o a muy poca gente le gustaba el tipo de música que a mí, que yo quería hacer. Entonces, siempre me he llevado bastantes críticas por ese lado. Y supongo que el halago es algo que hay que saber gestionar, que te puede hacer daño en algunos momentos, pero que también uno necesita de vez en cuando. Un empujoncillo de halago, claro. Estás de promoción con Lumínica, tu último trabajo. ¿Qué nos tiene preparado el futuro? ¿Dónde vamos a poder verte? ¿Dónde vamos a poder escucharte en directo? ¿Qué hay? Pues ahora de momento tenemos una época de presentación en acústico del disco, que es la gira en la que estamos. Estamos tratando de pasar por un montón de ciudades. A partir de febrero, si no es antes, ya estaremos en Latinoamérica también, en México, presentando el disco. Haremos también bastantes ciudades, creo que es la tercera vez que voy de gira a México y es la vez que más ciudades vamos a hacer. Intentaremos también ver las posibilidades de estar en algún país más y luego a la vuelta pues la intención es intentar hacer cosas también con toda la banda al completo, que es lo que me gustaría, que es creo que la manera en la que hay que defender realmente Lumínica, porque es un disco hecho con mucho músico y mucho apoyo musical, ¿no? Muchos arreglos y creo que hay que defenderlo así. Y bueno, y vamos a dejar que las cosas sucedan de manera orgánica y que todo vaya creciendo de manera natural, ¿no? Y ojalá podamos hacer muchas cosas más. ¿Qué te hace fuerte? Me hace fuerte en que tener cerquita a la gente que quiero y seguir estando en el lugar donde me he criado, ¿no? En mi ciudad, seguir teniendo los amigos de siempre y seguir viviendo allí, sobre todo, porque cuando todo esto termina, estos 4 días de promo o de bolos, vuelvo allí y tengo el campo al lado, tengo mi vida absolutamente normal. Voy al gimnasio por las mañanas, llego a casa, escribo un rato, leo y eso es lo que más fuerte me hace. Estar en casa tranquilo, todo lo que no tiene que ver con esto, ¿no? Estar en mi entornito con la gente que me quiere, eso es lo que más necesito y lo que más me cae los límites. Llegando al final de esta conversación que hemos tenido hoy tú y yo,
Si tuvieras que elegir una banda sonora para esta conversación, ¿qué música sonaría? Uf, me lo has puesto difícil. Yo te diría una canción que para mí es una banda sonora preciosa, que es... No, no, en la letra no tiene mucho que ver, pero la movida es tan bonita que es You Can Never Hold Back Spring de Tom Waits, que es una de las canciones que suenan en El Tigre y la Nieve de Benigni. Es una canción que siempre que pienso en banda sonora está ahí en mi cabeza. Digamos esa. ¿Hay algo que solo de verlo, pensarlo o leerlo te traslade directamente a tu infancia? Sí, mucha música. Mucha música, mucho cine. Sí. El cine español me traslada mucho a mi infancia. En mi casa se veía mucho cine español. Estas películas como El viaje a ninguna parte, La colmena, los libros de Delibes, ¿no? Estas historias de Delibes. Sí, hay muchas cosas que me llevan. Olores, el olor a humedad, los colores de según qué hora del día, ¿no? Me recuerdan a salir del cole en el pueblo, el otoño. Hace poco, antes del día antes de venir, o 2 días antes de venir a Barcelona, que era cuando empezó a hacer frío en Ávila, que cuando hace frío en Ávila, hace frío de verdad. Y hablaba con David Pollo, que es mi road manager y es como mi hermano, y le decía: Jo, tío, ¿no? ¿No te recuerda este día, al típico día que te llevaban tus padres a comprar un abrigo nuevo, a comprar cuadernos, a comprar el forro para los libros del cole, ¿no? Que antes este tiempo sucedía en septiembre, ¿no? Y sí, y sobre todo hay muchos colores del día, ¿no? Que me recuerdan hay olores que me recuerdan a mi infancia. Muchas cosas, porque además estoy volviendo constantemente allí. Es una cosa a la que recurro bastante. Siempre hemos dicho que nuestras entrevistas son como pequeñas cajas de madera, de estas que cuando las abrías sonaba una melodía. Si tú pudieras guardar algo en esta caja de música para que dentro de unos años la volviésemos a abrir, ¿qué te gustaría guardar? Uf. Sería un perfume, ¿no? Una esencia, pero no una esencia de perfume, ¿no? Trataría de guardar la esencia que yo siento de mí mismo cuando me pongo a escribir. O sea, esta necesidad empírica que sucede, me sucede por algún motivo, ¿no? No perder el norte con eso y seguir teniendo ganas de descubrir, de escuchar, de conocer. Intentaría guardar esa esencia, si se pudiera de alguna manera. No. Y llegamos a la última pregunta y volvemos al inicio de la entrevista. ¿Hemos dejado algo por preguntar? ¿Ha habido algo que hoy te hubiese gustado contarnos y no hemos hecho esa pregunta? Pues la verdad es que no, ha sido bastante completo. Además, uno viene de tantas, tantas, tantas entrevistas que hacer algo así distendido y que a veces le saquen a uno de su propio contexto es bastante interesante. O sea que yo, por mí, no. Igual en un rato se me ocurre. Ahora mismo creo que todo ha sido bastante completito y que he contado bastantes cosas, ¿no? Que no suelo contar. Pues por nuestra parte solo nos queda agradecerte una vez más que hayas estado con nosotros. Esperamos que sigas creando canciones que hablen de emociones, que hablen de historias, porque estamos en un momento donde todo parece volverse frío, volverse muy autónomo, muy automático, y siempre es un placer ver a alguien que quiere transmitir algo, que quiere contar algo más allá de lo que muchas veces se cuenta siempre, ¿no? Por lo tanto, nosotros te pedimos que no dejes nunca de escribir emocionalmente y que esperamos verte muy, muy pronto por aquí o por donde sea. Bueno, pues oye, yo os agradezco estas palabras y agradezco también que seáis el altavoz para poder hacer que más gente se contagie de esta necesidad emocional, ¿no? De eso, de salir de ese frío y de esas cosas a veces tan grotescas que no paramos de ver constantemente, si no son unas, son otras. Y hay gente que quiere vivir en paz y que quiere vivir tranquilita, ¿no? Pues gracias a vosotros también por hacerme conseguir que podamos llegar a más gente. Pues muchas gracias. Gracias.